importó que estoy embarazada. Míreme, agente. No es cierto. Solo la rocé porque había mucha gente. Sí, me tocó y lo hizo con toda la intención. Es usted un asqueroso. Al ratificar su declaración, lo que toca es enviarlo al reclusorio y sin derecho a fianza. Pero no tiene pruebas. Es su palabra contra la mía. Las leyes protegen a la mujer. O, si ustedes llegan a un acuerdo, la señora le puede otorgar el perdón. Ya llegué, mija. Mira, traje pan para hacer unos molletitos. Ay, qué bueno, ma. No, pero no estás buena para ayudarme, ¿verdad? Estás viendo que vengo bien cargada de cosas y no me ayudas en nada. Caramba. Ah, me estoy pintando las uñas ya que no tengo para ir a que me las pinten. Pues trabaja, haz algo, te la pasas flojeando y así, así no se puede, ¿eh? No que el prangana ese de Jaime, que es tu novio, te iba a dar la gran vida, ¿eh? Sí, él me da, solo que ahorita no ha tenido mucha chamba en el taller. Pero cuando tiene, sí me da para mis gustos. A buen árbol te fuiste a arrimar, ¿eh? Oye, dime una cosa, ¿cómo vas con tus clases de computación? Oye, ¿yo para qué quiero eso? Si cuando me case con Jaime, él me va a dar todo. Él me va a mantener. Eso dicen. Y a la mera hora, puros cuernos y puras miserias. No te atengas a un hombre, mijita. Ay, pues Jaime no es así. ¿Qué dijiste que había para cenar? Molletes. Ya voy a prepararlas. No, gracias. Últimamente he tenido muchas náuseas y los molletes me van a caer mal. Prefiero tomarme un té. Últimamente has andado así. Te voy a dar un purgante. A lo mejor eso necesitas. Mi amor, ¿cómo estás? Aquí estoy esperándote como me dijiste. ¿Qué era eso tan urgente? Que todavía tengo trabajo en el taller. Espérate, Jaime. Tengo que hablar contigo. Porque vengo del centro de salud. Chis, ¿estás enferma o algo? Pues es que últimamente he tenido náuseas y vómitos. Bueno, de seguro algo te cayó mal o no sé, solo estás empachada. No, qué empachada ni qué nada. Me hicieron una prueba de embarazo y salió positiva. Estoy embarazada, Jaime. ¿Cómo que embarazada? No, no inventes, Brisa, es broma. No, no es broma, es la verdad. No, 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 no. No, yo estoy muy joven para embarcarme. Ya te había dicho que te cuidaras. Que yo no quiero esta responsabilidad. Qué fácil lavarte las manos, ¿no? Yo soy tu novia y me tienes que responder. ¿Vamos a ser papás? No, ni más. ¿Yo qué? No sé, haz lo que tú quieras. Deshazte del chamaco, pero aquí la dejamos. No, no me puedes dejar sola en esto. También es tu hijo. Yo no quiero saber nada de esto. No me vuelvas a buscar. ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Oye, no me puedes dejar así! ¡Jaime! Ya sabía yo que esto podía pasar. Y ahora que estás embarazada, ese bueno para nada se lava las manos. No quiere responderme. No sé qué voy a hacer ahora. Pues afrontar. Porque efectivamente ese tipejo no te va a responder. Ya te dejo sola con ese bebé que esperas. Si tú hablaras con él. No. Ahora te vas a poner a trabajar en lo que tienes al bebé. Porque se vienen muchos gastos. ¿Trabajar? Pero estoy embarazada. ¿Tú lo has dicho? Estás embarazada, más no estás imposibilitada. Hay que ahorrar para todo lo que se viene. Ese bebé no tiene la culpa de tus tonterías. Tú lo tienes y punto. Lucha. Lucha como lo hace una madre por sus hijos. Mañana te buscas algo. Pero no te vas a quedar sin hacer nada, ¿me oíste? Ya llegué, ma. ¡Qué bien, hija! Ya casi está la comida. Hice unas verdolagas con pollo.
Tienes que alimentarte bien. ¿Cómo te fue en la chamba? Pues más o menos, ma. Eso de tener chambitas esporádicas es bien cansado y no pagan bien. Hoy estuve repartiendo folletos en un almacén. ¡Ay! Ya traigo bien hinchados los pies. ¡Voy! Si hubieras terminado tu curso de computación, por lo menos tendrías otro tipo de trabajo. No sé, de capturista o algo así. Pues sí he buscado de eso, pero nadie quiere contratar a una embarazada. Hola, doña Julia. ¿Pasa? Hola, amiga. Ay, pues hoy fui al centro y pasé por una tienda de bebés. Compré algo para el bebé de Brita. ¡Ay, qué linda eres, Connie! Gracias. Ay, no hay nada que agradecer. Somos amigas y vecinas de años. Y estoy feliz por tu bebé, Brisa. Todo está muy lindo, gracias. Connie, me imagino que te quedas a comer, ¿verdad? Ay, pues ojalá no me haga daño. ¿Por? Porque hice un coraje entripado. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues es que en el metro un viejo me toqueteó. No me digas, pero qué barbaridad. Sí, pero le avisé al policía y nos llevó directo al Ministerio Público, pues para que yo hiciera la declaración. Y el viejo ese ya andaba ahí chillando. Ay, pues sí, pero bien que andaba de mano larga. Claro, porque se va directo al reclusorio sin derecho a fianza. Así que el tipo quería darme dinero. ¿Cómo? ¿Quería darte dinero para retirar la denuncia? Sí. Hasta un poli de ahí me dijo que agarrara el dinero y ahí se quedaría la cosa. Pero yo no quise. Que pague ese viejo mañoso. Pues sí, hiciste bien. Creyó que con darte dinero se solucionaría todo. Así es, pero no. Que pague, pero en la cárcel el viejo mañoso ese. Pues sí. Bueno, ya voy a servir. ¿Me ayudas? Sí, doña Julia. Vamos. Sí, yo voy para allá. Ahorita te marco. ¡Brisa! ¡Espérate! Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Bien. Chambeando en un despacho de abogados. Ay, me alegra. Me enteré que te graduaste de abogado. Siempre fuiste muy bueno para los estudios. Tú también. Solo que te juntaste con personas que te llevaron por otro camino. Ya ni me digas, que mira cómo ando. Sí me dijo tu mamá que estás esperando, bebé. Pues debes estar contenta. Uy, sí. Giro en un tacón. Bueno, quizá ahorita no lo ves así. Pero tu bebé puede ser tu motivación para salir adelante. Podrías seguir estudiando. Ay, yo ahorita no estoy para eso. Ando chambeando de lo que caiga. Si sabes algo, avísame. Sí, Brisa. Yo te aviso. Oye, así embarazada te sigues viendo muy bonita. Oiga, hágase para allá. Si no quieres que te empujen, vete en taxi. Oiga, viejo mañoso, ¿por qué te toca? ¡Yo no te toco! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Ahorita que encuentre una. Así que este hombre la tocó. Sí, ya me venía molestando. Le dije que se hiciera un lado y continúa haciéndolo. No le importó que estoy embarazada. Míreme, agente. No es cierto. Solo la rocé porque había mucha gente. Sí, me tocó y lo hizo con toda la intención. Es usted un asqueroso. Al ratificar su declaración, lo que toca es enviarlo al reclusorio y sin derecho a fianza. Pero no tiene pruebas, es su palabra contra la mía. Las leyes protegen a la mujer. O, si ustedes llegan a un acuerdo, la señora le puede otorgar el perdón. Hable con la señora, arréglese con ella. No me perjudiques. Déjame ir. Te doy lo que me pidas. Los gastos que se vienen, aunque sea que caiga algo. Está bien. Lleguemos a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. Perfecto.
entonces era verdad. Sí se les puede sacar dinero a los viejos mañosos. Esto es un negociazo. Qué bonita te ves con tu bebé. Ay, no lo creo. Mira las ojeras que traigo de que tengo que levantarme a cambiarla y a darle de comer. ¡Voy! Pues sí, una lo ve fácil, pero resulta que no. Hola, Juanjo. Hola, pásale. Señora Julia. Qué gusto verte. Pásale, pásale. No, bueno, pues ahora Brisa está muy visitada. Bueno, más bien, la bebé. Pues sí, vine a traerle unas cosas para la bebé. Pero siéntate, mijo. Hola, Brisa. Siéntate, pásale, pásale. Muchas estás gracias, en tu casa, permiso. Siéntate. Ay, Juanjo, no te hubieras molestado. No, no es molestia. Con mucho gusto le traje unas cosas a tu hija. ¿Cómo se llama? Luz María. Mi mamá me sugirió el nombre. Claro, como la luz de nuestra Santa María de Guadalupe. Y en cuanto se pueda, vamos a ir a la basílica a presentar a nuestra pequeña Luz María. Ay, sí, qué bonito. Tengo la bendición de nuestra madre. Sí, y también para que ilumine a mi hija, porque ya te vas a tener que ir a trabajar. ¿Trabajar? ¿Pero quién va a cuidar a Luz María? Pues yo puedo cuidarla a medio tiempo, por las mañanas. En las tardes me voy a mi local de uñas. Ay, muchas gracias, Connie. Eso sería de gran ayuda. Oye, tú, ¿de dónde sacaste para esta ropa? Mira, o sea, pues de mi trabajo, mamá. ¿De dónde más? No, 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 espérame. Hasta donde yo sé, tú solo consigues chambitas. No tienes un trabajo formal como para estarte comprando todas estas cosas. Así es que me vas diciendo la verdad. Mamá, está bien. Me encontré a Jaime y él me da dinero. Ay, ¿ese bueno para nada? Que ni se atreva a venir a esta casa, ¿eh? Unos negreros. Miserias, es lo que pagan. Hola, Brisa. ¿Cómo estás? Hola, Juanjo. Pues nada más aquí haciendo corajes. ¿Por qué? Ay, por andar de demostradora pagan una bicoca. Hubieras visto lo que me pagaron. Además que es bien cansado estar parada todo el día. ¿Por qué no te buscas otro trabajo? No sé, como de secretaria. Pues, lo voy a intentar. No descartes la idea de regresar a estudiar. Eso es lo que hará que consigas más oportunidades en la vida. Uy, otra vez con lo del estudio. Para eso también se necesita dinero. Y la verdad, o pago los gastos de mi hija o estudio. O las dos cosas. A ver, nadie dijo que sería fácil. Requiere que pongas de tu parte. Ay, ya te pareces a mi mamá. Pero lo voy a intentar. O regreso a sacarle dinero a los viejos mañosos. La primera vez funcionó. ¿Qué piensas? En que voy a hacer mi mejor esfuerzo para conseguir dinero a como dé lugar. Perdón. Perdón, no, usted me tocó. ¡Yo no te toqué! ¡No! ¿Cuándo te toqué? Por favor, di la verdad. Mira, yo tengo esposa e hijos. Me vas a perjudicar si dices que yo te toqué. Es que lo hiciste, me tocaste. No sé por qué te empeñas en hacer parecer que no fue así. Ay, es que ya perdí toda la mañana de trabajo. Ese no es mi problema. Te vas a ir a la cárcel por mañoso. Voy a ratificar mi acusación. No, no. Espera, espera. Lleguemos a un arreglo económico. Ya lo único que quiero es salir de aquí e irme a mi casa. Por favor. ¿Arreglo económico? Pues no sé, tú dirás lo que vale tu libertad. Te doy 500. Eso no me alcanza ni para el pasaje. Por lo menos 3,000. ¿3,000? Es que yo no traigo esa cantidad. Pues te quedas aquí. No, espera, espera. Ay, lo siento, pero yo necesito para pañales y leche para mi hija. We'll be right back.
Oye, Bri. Oye, tú. ¿De dónde sacaste para esta ropa? Mira. O sea. Pues de mi trabajo, mamá. ¿De dónde más? No, no, no. Espérame. Hasta donde yo sé, tú solo consigues chambitas. No tienes un trabajo formal como para estarte comprando todas estas cosas. Así es que me vas diciendo la verdad. Mamá, está bien. Me encontré a Jaime y él me da dinero. ¿Ah, ese bueno para nada? Que ni se atreva a venir a esta casa, ¿eh? Yo no sé cómo le aceptas algo a ese infeliz para que después tenga derecho sobre tu hija. Ay, bueno, al final de cuentas también es el papá de Luz María. Y no lo merece. Mira, te abandonó en el embarazo, en el parto, en todo. Y ahora sí bien a gusto te da dinero, ¿no? No lo quiero aquí, Brisa. ¿Me escuchaste? Ni se te ocurra traerlo. No, mamá, no va a venir. Mamacita, qué linda estás, rica. ¡Tocaste el trasero! Oh, claro que yo ni te toqué, pero pues también me están empujando a mí. A lo mejor por eso te rozé sin querer. Y sin querer nada. Sentí tu mano en mi trasero. ¡Claro que no! Entiende. Yo no tengo ni tiempo ni ganas de andar pensando en eso. Me voy camino al hospital porque mi hijo tuvo un accidente, está bien grave. ¡Ay, sí, claro! Piensa lo que quieras, vieja loca. ¡Párale la micro! ¡Párale la micro! Ya le expliqué aquí a la señorita que pues por el mismo movimiento de la micro a lo mejor la rozé sin querer. Pero pues ahora sí que fue sin ninguna intención de molestarla ni nada. Eso es lo que él dice. Hija, la neta ya hay que muera. Necesito de veras irme al hospital a ver a mi hijo. Ay, ese es un cuento suyo. No te otorgo el perdón por mañoso. Mire, hable usted con la señorita y trate de convencerla para llegar a un arreglo. De lo contrario, usted va a ir al reclusorio. Es que la neta ya muere, la neta sí me tengo que ir. ¿Quieres dinero? Lo que quiero es justicia para que se te quite lo mañoso. ¿Sabes qué? Se me hace que sí te voy a dar una lana. Ya, ¿para qué la dejes y me dejes irme? Bueno, ya que dices dinero. Una cantidad. Sí, quiero una cantidad. Tienes con quién te acabas de meter. Con el mero diablo. A ver si sí, ¿eh? Échale. Buena. Casi, casi. Ahí te voy. ¡Oh! Ching. Perdón, ando oxidado. ¡Sí te quería agarrar! ¡Ah! ¡Ey, doña! ¿Ahora qué se trae? ¿Cómo que qué me traigo? Embarazaste a mi hija y no te hiciste cargo. ¡Poco hombre! ¿Eh? Y aunque le estés dando dinero, no te quiero cerca de mi casa. Bueno, ¡ni mucho menos de mi nieta! ¡Ya, ya estuvo bueno! Aparte, yo ni he visto a Brisa. ¿Cómo que no? Pero si ella dice que tú le das dinero. Pues de seguro le da dinero el verdadero papá de la niña. Yo no. No la he visto ni la quiero ver. Ya sabía yo que eres una lacra. Y si ella decidió tenerla, es su problema. A mí no me van a andar colgando ningún milagrito. ¡Ay! ¡Esto te merece sin más! ¡Por desgraciado! ¡Bueno para nada, poco hombre! Pues... Ayúdame, sábado que bate.
se nazrome mene pir khab dekhana hoga kal se ye khabron mein teri haan ki bachi hai meri aankh tu rahega mere zikron mein ab kabhi koi hoga na kehna paun chahe lafzon mein phir bhi karta rahun parece a Tilna, hija de mí. Ay, de ese ni me hables, porque mi Luz María tiene mamá, y mucha mamá que luchará por ella. Eso que ni qué. Sales a trabajar todos los días para traerle el sustento. Ahora sí que una mamá luchona. Brisa, me encontré al patán de Jaime y le reclamé. Ay, mamá, ni al caso que te andes peleando con ese tarado. No, si lo que me llamó la atención fue que me dijo que él, a ti, no te da dinero. ¿Eso te dijo? Sí. Entonces quiero saber de dónde sacas últimamente dinero para andar comprando tanta cosa. Y no quiero cuentos chinos. Pues no hay de trabajos que hago, mamá. Sí. Trabajos donde dijiste que no te pagan bien y siempre llegabas renegando. Mamá, ¿cómo se te ocurre? Entonces, dime de dónde sale el dinero. Tranquilízame. Dime que no andas en malos pasos. Claro que no. Ay, ¿ves tanto la Rosa de Guadalupe? Que ya te andas imaginando cosas. Ya te dije que hago chambas. Pues no. No estoy contenta con tu explicación. Y quiero que te consigas un trabajo más formal, que te ganes el pan honradamente. Sobre todo, hazlo por tu hija. Está bien, mamá. Te prometo que voy a conseguir algo más estable. Cierto, no le he dado su beso a mi nieta. Chiquita bonita, la abuelita ya llegó. Ay, sí, caramba.